Sí, yo sé. Es para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Y los temas que hemos tomado son en base a los que se han expuesto, los seminarios, los encuentros de varones a nivel nacional. Hoy revisamos temas como Durmiendo con el Enemigo, que a nivel regional no lo habíamos tomado. Tú eres libre para decidir, la espiritualidad del cristiano. Tuvimos también la sanidad espiritual. Bueno, ahí están participando las iglesias de Antofagasta y Calama. Aunque de Calama hay dos iglesias, pero solamente participó una. Se le extendió la invitación a esta otra iglesia, pero no tuvimos una respuesta concreta, lamentablemente. Y la expectativa es que, bueno, ser fortalecido, tenemos otras enseñanzas nuevas que de alguna forma en lo cotidiano de nuestra iglesia no podemos recibirlas. Ahora a nivel de grupo, cuando se dividen a veces por edad o a compartir con otros hermanos, se reciben de experiencia. Los hermanos nos hemos sentido bastante gratos, hemos sido atendidos súper bien, aunque llevamos solo un día y mañana tenemos un culto de clausura. Sin embargo, los hermanos han dispuesto, como siempre, en sus hogares para recibirnos y nos han atendido súper bien en el colegio donde estuvimos. Y esperamos ahora la bendición de alguna forma especial de lo que significa celebrar juntos el culto de hoy, el primer culto especial que juntos vamos a compartir. ¿Cómo ha visto usted la disposición de los hermanos que han participado para recibir los temas? Mire, los hermanos han sido bastante, han participado, dan su opinión, comentan, algunos que desean salen de duda, entonces ha sido grato. Lamentablemente el número no ha sido el que esperábamos, pero bueno, los que estamos acá hemos tomado y vamos a aprovechar la bendición de ser enseñados y ser bendecidos por la palabra, por las enseñanzas. Cambiando de tema, la semana pasada ustedes tuvieron una reunión con parte de la directiva nacional. ¿Cuál es la evaluación, el resultado de esa reunión que sostuvieron la semana pasada? La reunión de la semana pasada fue una reunión administrativa, aquí a nivel regional se puede decir, en pro de este evento de hoy, y tuvimos la bendición de tener al pastor asesor nacional y al coordinador nacional con el subcoordinador, y la verdad que ellos en el fondo nos apoyaron, también nos corrigieron algunas cosas que tenemos que mejorar en el fondo. Sin embargo, también nos dieron su respaldo por un asunto de fecha. Nos encontramos que hubiese sido bueno que hubiese estado acá hoy, sin embargo no se pudo. Pero ellos nos ofrecieron todo su apoyo, su ayuda, y esperamos también ahí. Tuvimos una petitorio, entre comillas, que hicimos como región, que esperamos que si la voluntad del Señor se pueda tomar y prontamente poder considerarla en la nueva forma de dividir la zona del país, en el fondo, porque de zona norte siempre se habla. Sin embargo, hoy en día, más o menos, la zona norte está dividida hasta la sexta región. Eso significa un trago muy largo para nosotros movernos desde Antofagasta, imagínense los hermanos de Iquique, no sé. Pero hemos pedido, lo puntualmente pedimos que pudiesen reconsiderar la estructura o la división, subdivisión de la zona norte, desde la cuarta región hacia arriba. Ese es principalmente el petitorio puntual que nosotros tenemos. Tenemos que hacer alguna gestión al respecto, ellos también, por supuesto, y esperamos que tenga buena acogida. Ese es el deseo. Esta es la iglesia de Tocopilla, está compuesta más o menos por 40 hermanos. En estos momentos estamos realizando el evento regional de voluntarios, en el cual está participando la iglesia de Calama, dirigida por la pastora Esther, la iglesia de Antofagasta, por el pastor Hilio González, y la iglesia de Tocopilla, que la preside yo, y esperamos que sea de gran bendición. Así que me alegra de poder
ser parte de esta bendición y poder saludarle a través de estos medios. Pastor, ¿y qué significa para ustedes ser la sede de este evento de voluntarios? ¿Cómo lo hicieron para prepararse, para poder hacer este evento una realidad acá? Esto ha sido un gran trabajo de la congregación. Yo agradezco a mis hermanos. Nos hemos preparado, queremos hacerlo de la mejor manera porque dice la Escritura que sin querer hospedamos ángeles y creemos que será de bendición para la iglesia de Tocopilla. Para nosotros es una gran bendición, un anhelo y damos gracias a Dios porque Dios hasta este momento ha sido con nosotros. Pastor, ¿qué palabras le gustaría dedicar a la iglesia a nivel nacional? Bueno, también la iglesia también argentina, a los hermanos, a los pastores en general. ¿Qué palabras le gustaría dedicarle en este momento? Hay una palabra que siempre me ha animado a seguir adelante. Dice que Jesús le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiar, yo vencí al mundo. Somos parte del pueblo de Dios y todo pastor, yo creo que hemos pasado momentos de aflicciones, pero el que está con nosotros, el que nos escogió, no nos ha dejado, no nos ha desamparado. Y creemos que llegaremos hasta el fin de nuestra jornada solo con la ayuda del Señor. Así que le digo a mis pastores a la distancia que Dios les pueda bendecir, renovar sus fuerzas, porque los que esperan en Jehová tendremos nuevas fuerzas.